alumnos que nos acompañan en esta oportunidad, ¿sí? El programa en esta jornada importante, ¿sí? Que vamos a vivir sobre cómo poner en valor también, destinado a directores y cocineros y auxiliares de cocinas y padres de la Comisión Bio, en esta oportunidad, a las autoridades que llegan desde Catamarca también a acompañarnos, a quienes damos la bienvenida. Para hacer uso de la palabra y hacer referencia al día de la fecha y darle la bienvenida a las autoridades presentes, vamos a invitar a la señora directora, vicedirectora del establecimiento, profesora Marcela Herrera, a que nos dirija las palabras. Muy buenos días a todos los presentes. Le doy la bienvenida al señor intendente, don Luis Polti, al señor director del programa PIO, el contador público nacional Sebastián Ortiz, a todo su equipo de trabajo, a la comitiva que acompaña a nuestro señor intendente, a la señora supervisora, licenciada Karina Quinteros, a los directores de todas las escuelas que están presentes, a las demás autoridades y a todos los presentes. Bueno, la verdad que es un orgullo para nosotros recibirlos en el día de hoy, que nos hayan elegido como escuela para albergar esta jornada con sabor, que está pensada para las escuelas que cuentan con el programa PIO, y una jornada de capacitación, de encuentro, para que estos se vaya mejorando el proceso, cómo se va alimentando en relación a la alimentación saludable. Así que bueno, esperamos acogerlos de la mejor manera, que puedan sentirse cómodos. Las puertas de nuestra escuela siempre están abiertas para recibirlos y le brindamos con todo nuestro corazón lo que tenemos, que seguramente nos falta mucho, pero estamos con la mejor predisposición para atendernos en este día, ¿sí? Así que muchas gracias por estar. Escuchamos así la palabra de la vicedirectora a cargo del establecimiento, profesora Marcela Herrera. A continuación, vamos a invitar también a que haga uso de la palabra al señor director, en este caso del programa PIO, Contador Público Nacional, Sebastián Ortiz. Bueno, buenos días para todos. La verdad que es una gran alegría ver a tantas caras, muchas que no conocemos, que trabajamos virtualmente con el equipo de trabajo. La verdad que es una alegría poder visitar este departamento, este municipio, y una alegría doble porque hace un par de semanas hemos iniciado un programa desde el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la gestión de nuestro ministro Gonzalo Maccheroni, que se llama una jornada que se llaman Sabores con Valor. Nuestro programa, para los que no lo conocen, tiene como principal objetivo que los niños y jóvenes de nuestra provincia tengan un plato más de comida, un desayuno, una merienda. Es el objetivo primordial que tenemos como dirección PIO, por el cual trabajamos día a día. En este caso, por gestiones del subintendente de Luis Polti y también por el pedido que me hizo el ministro a través del gobernador también, es que podamos incorporar a la escuela número 79 dentro del programa PIO. ¿Qué quiere decir esto? Que 400 jóvenes del municipio de Recreo van a recibir la prestación del programa PIO, lo que significa que los chicos de este hermoso, digo hermoso porque me une la sangre a esta ciudad, van a poder recibir un desayuno o una merienda o una colación. Así que bueno, eso es lo que me pidió el ministro que venga a anunciarles. También con
comentarles que nuestro programa, desde el año pasado, mediados del año pasado, está recién de a poco incorporando a las escuelas secundarias que no estaban incorporadas. Sí, todas las escuelas primarias de la provincia están incorporadas, las que son de gestión provincial y algunas de gestión municipal, pero de a poquito vamos, de acuerdo al presupuesto que vamos teniendo, vamos incorporando secundarias. Fue pedido de nuestro ministro, como le dijo, poder llegar hasta esta hermosa ciudad y poder incorporar esta escuela. Así que bueno, nada más. Lo que sí le voy a pedir, después que hable el señor intendente, es que los directivos que vinieron, los cocineros, cocineras y cocina, vamos a dividirnos con las asistentes sociales, con los nutricionistas, y los jóvenes, los alumnos, vamos a quedar acá para que podamos dar inicio a la jornada. Así que muchas gracias y nos estamos conversando. Cualquier duda que tenga, estamos a disposición. Escuchamos las palabras, sí, del director del programa PIO.